Buenos días. ¿Qué hay, gente? ¿Qué hay, pescadillo? Yo soy Cho y esto es Super 8. En el capítulo de hoy vamos a hablar de algunas cosas super inútiles que Edgar dicen que son super útiles. Varias cosas que son inútiles, pero en un set de filmación son super útiles. Pero no son tan inútiles y son útiles. Intro. En el capítulo hoy vamos a hablar un poco sobre algunas cositas que no son tan útiles, pero en el momento de que no las tenemos, las necesitamos, y es mejor tenerlas que no necesitarlo, que necesitarlas y no tenerlas. Tener un seguro y no necesitarlo, o necesitarlo y no tenerlo. Uno con los años va a ir guardando, va a ir aprendiendo para qué se utilizan y va agarrando algunas mañas ahí para inventar cada vez más y más y más y más. Vamos a hacer aquí mi lista de las cosas que son súper útiles para el momento de ir a salir a grabar. Artículo número 1, súper útil, una herramienta. Una herramienta multiuso. No estoy hablando de set de filmaciones grandes, puede ser cualquier tipo de set de filmación, no importa el tamaño, siempre y cuando tengas una. Número 2, y como estamos hablando de herramientas, súper importante, pues tener un pequeño kit de herramientas. Nunca sabe, vamos a tener que reparar un carro, un camión, una máquina del tiempo. Mi opinión, si vas a construir una máquina del tiempo, ¿por qué no hacerlo con estilo? Un nuevo ítem es uno de los más importantes en el mundo del cine. Es más importante que la cámara, es más importante que todo. El gaffer tape, puede ser gaffer tape de este. De este Edgar le encanta, seguramente me regaña porque estoy poniendo este. De este, colores, este también. Mejor que estos, utilizar que sean de papel o que sean gaffer. Para marcar a los actores, para tapar un poco los cables. Marcar la nomenclatura de tus filtros ND que estás usando. Para marcar los lentes. ¿Qué otra cosa? Bongo tie, pueden funcionar de pulseras. Funcionan para ajustar cables, hacer un amarre. Ayuda muchísimo para mantener ordenada tu set de cámara, para obtener tus cables y tus cosas dentro de la maleta. Otra cosa súper importante también tener es un kit de limpieza para lentes y para tu cámara. En este, porque es para sacar los mocos a los bebés. Te ayuda un poco más grande para limpiar tus ópticas y tu cámara. Esto se me pasó en mi lista de equipo de limpieza. Otra cosa que podemos usar también, parece un poco tonto, pero funciona muchísimo, son los guantes. En set de filmación, cuando estás cargando cosas, amarrando cables, los guantes ayudan muchísimo para que no te lastimen las manos. Una capa, poncho, manta, no sé cómo lo dicen en tu país, para la lluvia. Bueno, para que no te mojas, pero realmente no, casi nunca lo utilizo como para esto. Realmente lo utilizo es para tapar la cámara, para tapar los lentes, para tapar los equipos. No. Marcadores. ¡Ay, este está roto! Para escribir, para hacer la tarea. Si eres primer asistente, sí es súper útil para llevar tus anotaciones, hacer las marcas de los filtros en el follow focus. Y por último, para medir la distancia focal, para los foquistas, también súper importante esto. No soy primer asistente, no soy foquista, pero lo he utilizado para muchísimas otras cosas. Para si quieres que un plano y otro sean exactamente igual, para medir la distancia, para saber cuánto mides. No menos importante, súper importante, tener un cámara back punch, bolsito, donde vayas a meter absolutamente todo esto, lo tengas aquí. A Berlín le regalaron este aquí en Costa Rica, y con tal que tengas un bolsito donde puedas guardar las cosas, súper útil, cineback de estos. Para meter todos tus accesorios. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el capítulo. Podemos agregar, si es posible, tener una GoPro. Podemos ir filmando todo el proceso de la grabación, del set. La podemos montar encima de la cámara, hacer algunas tomitas ahí de making. Entonces siempre es chévere tener una camarita de esto. Espero que les haya gustado este capítulo veloz. No olviden suscribirse, compartir, darle like. Yo soy Cho y esto es Super 8. Adiós, pescadillos. Adiós, pescadillos. Por último, un pato de hule, siempre importantísimo, para montarlo encima de la cámara. No, vale, mentira.